Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 19 virtual que corresponde a nuestra semana número 4. Quiero decirles que ya el día de mañana estamos finalizando con lo que sería nuestro curso completo. Es por eso que quiero invitar a todos aquellos que todavía les hace falta trabajar algunas secciones, en este caso casi la mayoría. Estamos con sección número 4, algunos con sección 3, otros todavía están en sección 1 que no me han finalizado como mínimo el 80% que deben de tener en el aula virtual. Eso ya me aflige ese día un poco porque quiere decir que si ustedes no van completando para tener al final el 80%, eso les puede perjudicar. Ustedes van a tener todavía el fin de semana para poderse poner al día con toda la información que se encuentra acá, pero ya el día lunes queda cerrado el aula para todos ustedes. Entonces, pedirles el favor que se pongan al día con cada una de las actividades de lectura, en este caso del material de apoyo, y además de eso del examen final, que es importante. Revisé por la mañana y vi que ya casi la mayoría ha revisado lo que es el examen final, que es como un poco de todas las preguntas que les han ido saliendo en cada una de las secciones. Entonces, no dejen al final. Me hubiera gustado mucho que ya este día o a más tardar mañana finalicen todo, para que así ya por la noche solamente estén esperando la última clase y ya ustedes ya se pueden ir a descansar ya el viernes, sábado y domingo, solamente en la espera que ya se les diga que ya pueden en este caso descargar lo que sería el diploma que los va a acreditar que ustedes saben Excel básico. Ese día, miren, tenemos ya nuestro último tema, ya que este tema igualmente va a tener continuación para el día de mañana. Entonces, hoy vamos a ver como un poco más la parte de la teoría, ya que crear un gráfico en Excel es como bastante rápido para realizar esta acción. Pero la parte de la teoría es la que me interesa que ustedes pues conozcan un poco más, ya que a veces desconocemos como las partes del gráfico o la forma técnica de cómo nos deberíamos de dirigir cuando estamos haciendo una explicación de lo que sería una tabla y ya en este caso pues colocado ya un gráfico de información. Además de eso tenemos nuestro foro de discusión número 19. Traté ese día de colocarlo temprano para que también ustedes, pues, si están revisando el aula por la tarde, también puedan revisar pues ya la pregunta que se encuentra acá en lo que sería nuestro foro de participación o de discusión de ese día. La pregunta de ese día dice, ¿serán importantes los gráficos cuando tenemos una tabla en Excel o solo se deben de utilizar cuando se requiere un análisis de datos? Vamos a analizar esta pregunta ya con lo que vamos a ver ahorita en la parte de la teoría y ya con eso pues ustedes me van a poder responder el foro de este día. Igual para el foro del día de mañana, les voy a estar colocando mañana temprano para que así no tengamos ningún problema que ustedes pues lo tengamos que contestar hasta en la noche, sino que ustedes lo puedan contestar en el transcurso del día si así lo requieren. Para que ya puedan finalizar con todo lo que se encuentra en el aula virtual. Voy a pasar nuevamente a compartirles la presentación. Voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden contestarme por medio de lo que es el chat o levantar su mano virtual. Gilberto Antonio Álvarez. Presente, ingeniero. Gracias, muy amable. Jennifer Madaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán. Erika Estefany Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Ivania Pobel García. Presente. Gracias, muy amable. Jenny Ivette Núñez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Jenny.
Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Gracias, muy amable. Jaime Nelson González. Gerson Adonay Barahona. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Cortés. Rafael Ernesto Avilés. Alguien acá me coloque. Carmen Linares, ahorita Carmen. Acá me coloco su inscripción. Muy bien. Félix Antonio Palma. Estamos en la antepenúltima sesión y ya pronto ustedes se les va a otorgar un diploma que los acredita que saben Excel básico. Este diploma les va a ayudar mucho en nuestra vida laboral. Siempre se requiere tener algo que nos haga constar que podemos trabajar un programa. Y estos diplomas son bastante importantes, ya que INSAFOR a nivel nacional, tener un curso, en este caso un diploma que los ha acreditado INSAFOR, créanme que vale mucho. Vale mucho porque ya eso ustedes lo pueden colocar en su currículum, en sus atestados. Y es algo que a nivel nacional todas las empresas conocen lo que es INSAFOR y todos los cursos en este caso que imparten. Entonces, esto es bastante importante que ya ustedes pues, van a tener un diploma que los acredita. Y además de eso, pueden seguirse preparando con Excel intermedio y en este caso pues con Excel avanzado. Ya casi estamos a mitad ya de inicio de año, de año y ya el día viernes, si ustedes ven, ya estamos iniciando como la mitad del año. Y faltan en este caso pues 6 meses y en esos 6 meses ustedes pues se pueden seguir preparando. Este esfuerzo que ustedes hacen a la larga les va a beneficiar mucho. Muchas veces se nos van oportunidades. Hasta de crecer en nuestra propia empresa porque no tenemos un diploma que nos acredite. Créanme que eso lo he escuchado siempre de muchos estudiantes que se siguen preparando para poder llegar a tener pues, un mejor empleo. Entonces, qué bueno que ustedes están recibiendo este curso gratuito y además de eso, pues desde la comodidad de sus casas, ustedes se conectan, pueden seguir compartiendo, aunque sea alrededor con su familia, verlos, y no deben de ir a una instalación a recibir el curso, sino que lo estamos haciendo acá virtual. Y estamos tratando siempre que en cada sesión, pues ustedes, no sea una hora perdida, sino que al contrario, ustedes, les beneficie cada vez más aprender un poco más de este programa. Voy a presentar, como siempre, mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Hoy vamos a ver un poco más de contenido porque necesito explicarles paso a paso la forma de poder trabajar los gráficos dentro de Excel. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y por último, recordémonos que tenemos nuestro foro de preguntas. Ahora para la parte de los ejercicios pues vamos a cortar, ya que el día de mañana vamos a seguir viendo otros tipos de ejercicios y además de eso pues explicarles otros tipos de gráficos que existen en este caso en Excel. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Y acá miren, el objetivo enmarca gráficos básicos, ya que dentro de Excel existe también la parte de gráficos que son de tabla dinámica. Ya es ustedes
para todos los que van a pasar a Excel intermedio, van a ver una diferencia de utilizar un gráfico básico, como lo vamos a ver en la clase de ese día y el día de mañana, y lo que sería ya un gráfico trabajándolo con tabla dinámica. Al final es la misma acción, solo que todo depende de una información que nosotros ya tengamos para poder incluirlo dentro de lo que sería una hoja de cálculo. Vamos a ver, Jennifer Reyes. Ahorita, Jennifer, con gusto, solo déjenme buscar la carta. Gracias. Buenas noches, ya está acá tu asistente. Muy bien, miren, vamos a iniciar con la parte de lo que es la teoría, que es para mí muy importante que ustedes la conozcan, ya que voy a partir explicándoles que crear un gráfico en Excel es muy fácil. Lo importante es tener una base de datos, un cuadro, para poder, en este caso, crear un gráfico. Igualmente depende de la forma de cómo tenemos la información para que el gráfico se cree. No siempre debemos, en este caso, cuando tenemos dos acciones que siempre les explico, podemos hacerlo por medio de la selección, en este caso, de la tabla o posicionarme dentro de la tabla para poder crear el gráfico. Pero esta segunda acción que les acabo de decir va a depender de cómo tenemos la información para que Excel pueda crear, porque pueda suceder que lleguemos a cometer un error. Entonces, ya les voy a explicar con los ejercicios esos pequeños errores o detalles que debemos de verificar antes de crear, en este caso, el gráfico. Si ustedes vienen trabajando con PowerPoint, con Word, o manejan muy bien estos programas y ya han incluido gráficos dentro de él, esto es muy diferente. Porque si yo creo un gráfico, por ejemplo, en Word, el gráfico, aunque yo no le haya colocado datos, el gráfico se crea y automáticamente yo puedo tener como una vista de un gráfico y después puedo colocar los datos que yo quiero. Pero acá la acción es que se crea automáticamente porque Excel internamente tiene como un ejemplo en el cual lo incluye, porque no estamos dependiendo del Excel, sino que estamos dependiendo de un programa que es hermano de Excel, y entonces lo que hace es mandar a llamar para crear. Si yo lo hago por medio de PowerPoint, es la misma acción, yo doy clic en gráfico, se crea automáticamente un gráfico en una diapositiva, pero siempre incluyendo a Excel internamente. Pero cuando ya creamos gráficos desde Excel, debemos de tener la tabla. Porque si yo doy un clic a un gráfico sin haber tenido la información previa, me va a crear en blanco un cuadro. Porque al final, un gráfico en Excel es como una imagen. Entonces, lo que va a hacer es crearme un cuadro en blanco sin ninguna información. Entonces, acá va a cambiar la dinámica. Sé que dentro de Word podemos mandar a llamar a Excel y se nos hace más fácil poder crear el gráfico desde Excel. Claro, podemos realizar esta acción. Pero ya cuando estamos en Excel cambia todo, porque ahora vamos a la dinámica de Excel, de la forma en cómo lo debemos de trabajar. Ahora bien, al crear un gráfico en Excel, igualmente es muy fácil de poderlo hacer. Pero yo quiero irme con ustedes más allá, a la interpretación del gráfico. Yo ya he conocido usuarios que me dicen que sí pueden crear gráficos, pero a la hora que yo pido que me expliquen o que pasen a exponer lo que han hecho, en este caso a los jefes, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque se les hizo muy fácil ir a ver un video, crear un gráfico y ya. Pero la parte de interpretar, saber qué tipo de gráfico, si la información que tenemos requiere crear un gráfico, a eso me quiero ir con ustedes. A que ustedes siempre, al tener la información, no siempre la información que tenemos se va a adaptar para crear un gráfico, no siempre. Primero porque nosotros debemos de tener las series y las categorías
muy bien señalizadas para poder en este caso crear el gráfico. Y que a la hora que nosotros ya estamos colocando el gráfico o lo vamos a presentar, poderlo interpretar de la mejor manera. Dice acá, en la teoría, los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Como las partes de un gráfico de Excel, dice que un gráfico en Excel está formado por diferentes partes que incluyen el área del gráfico, la serie de datos, ejes, leyendas, rótulos del eje, entre otros. Vamos a revisar en esta imagen que les estoy presentando cuáles serían las partes que conforman un gráfico. Si a mí me dicen, al presentarme un gráfico, mire, aquí están las cantidades que suben hacia arriba y acá tenemos, fíjense lo que les estoy diciendo, y acá tenemos los meses y cada uno representa las barras que van ahí para arriba con diferentes colores. Entonces, con el nombre que tenemos a la par, ese lleva al color que tenemos. Si a mí me lo dicen de esa manera, no lo voy a entender. Yo debo de reconocer las partes que conforman, hablar en este caso de lo que serían los títulos que tenemos, la información, cuando me hablan de leyendas, entonces eso forma parte de la información que yo tengo acá. Además de eso, tenemos el poderle colocar un nombre al gráfico. Tenemos la serie de datos, que es la forma de poderse expresar cada una de las series, conforma en este caso una información diferente. Y para nuestro ejemplo acá, corresponde a producto. Además de eso, las líneas de división nos ayudan a poder dar como un margen más rápido de la información que conforma nuestro gráfico. Cuando nosotros tenemos ya la información que requerimos para poder trabajar un gráfico, es importante, miren, tal vez no nos lo vamos a aprender, pero sí tal vez tener una noción de lo que significa cada uno de ellos. Tenemos el área del gráfico. Dice que es el área que se encuentra definida por el marco del gráfico y que incluye todas sus partes. Puntos de datos es un símbolo dentro del gráfico, ya sea de barra, de área, de punto, de línea, que representa un solo valor dentro de la hoja de Excel, es decir, que su valor viene de una celda. Fíjense acá, miren, ya vamos por cada una de las partes. Series de datos. Son puntos de datos relacionados entre sí, trazados en un gráfico. Cada serie de datos tiene un color exclusivo. Un gráfico puede tener una o más series de datos, a excepción de los gráficos circulares, que solamente pueden tener una serie de datos, que son los ejes. Dice que un eje es la línea que sirve para referencia de medida. El eje Y es conocido como el eje vertical. Y en generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías del gráfico. Igualmente tenemos el área de trazos, la línea de división, que dice que son las líneas opcionales que extienden los valores de los ejes de manera que facilite sus lecturas e interpretación. Tenemos las leyendas, dice que es un cuadro que ayuda a identificar los colores asignados a la serie de datos. Ya van a ver cómo podemos hacer un cambio radical a cada uno de los gráficos que vamos a ir creando. Entonces, miren, cuando ya nosotros tenemos una tabla en la cual queremos crear un gráfico, ella representa las categorías y representa las series en las cuales va a crearse, en este caso, el gráfico. Dice acá, miren, en Microsoft Excel, yo he colocado acá desde la versión, en este caso 2013, a las columnas de datos formadas por texto, se les denomina, en este caso, miren, categoría. Y dice acá que mientras que a las columnas de datos numéricos se les denomina serie de valores. Para generar un gráfico es importante
determinar cómo se graficarán las series de valores. Estos pueden ser en filas o generalmente en columnas. Ahora bien, hay que definir también cuáles son todos los tipos de gráficos que se encuentran dentro de Excel. Yo puedo irme al grupo de gráficos, pero yo debo de conocer para qué me ayuda cada uno de ellos. Entonces, es importante que acá voy a reconocer cuál es el gráfico desde el que más se utiliza hasta el segundo gráfico que igualmente es muy conocido en Excel y tenemos también un tercer gráfico que se utiliza bastante y que con dos de ellos, de los tres primeros que les voy a mencionar, podemos también crear combinaciones de gráficos. Buenas noches, Rafael. Ahorita antes que se me olvide, voy a colocar eso a sistema. Entonces, de los tres primeros gráficos que les voy a mencionar, dos de ellos nosotros podemos crear combinación, que es lo que vamos a ver el día de mañana, en el cual ya tengo dos formas de interpretar la información. Van a ver ustedes también una diferencia de cómo poder interpretar de dos series de valores que tenemos sobre lo que serían los gráficos. Todo va a depender de la información que tenemos. Inicio con uno de los gráficos más conocidos en Excel, como lo es el gráfico de columna. Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Dice que las categorías de datos aparecen en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es la que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Cuando ustedes van reconociendo cada una de las partes de los gráficos, se van adentrando en la parte técnica de la forma de cómo debemos expresarnos cuando nosotros estamos hablando de un gráfico. El segundo gráfico, en este caso, bastante conocido es el gráfico de línea. Dice que es un gráfico de línea, muestra las relaciones de los cambios en los datos en un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de áreas, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. Ahí ustedes pueden ver en la imagen que he colocado los diferentes tipos de gráfico de línea que nosotros podemos colocar dentro de una tabla de Excel. Tenemos el gráfico circular que se lleva al tercer lugar, que es uno de los gráficos más conocidos en Excel, también conocido como gráfico de pie, gráfico de pastel. Dice que estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes al respecto al total. Quiero comentarles que para este gráfico, ustedes al visualizar el video que se muestra en el aula virtual, el docente lo hizo de una manera y está igualmente muy bien. Yo puedo trabajar solamente con lo que sería la categoría que yo necesito y la serie para obtener el resultado. Pero yo quiero enseñarles también de otra forma, en la cual cuando creamos un gráfico, me permite dentro de la ventana flotante o de la pestaña flotante que se abre, poder en este caso intercambiar cada una de las series que yo voy a requerir en su momento para obtener en este caso resultado en porcentaje. Ya van a ver cuando revisemos el ejercicio. Entonces, dice acá también, miren, que tenemos los gráficos de barra. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Para este gráfico, miren, una de lo que se muestra es que él tiene diferentes formas en las cuales nosotros podemos crearlo. Pero acá hay que tener mucho cuidado. Vámonos para la parte que sería como parte básica de conocer cada uno de lo que representa los elementos de la información que tengo.
y así vaya subiendo usted el nivel en la forma que va conociendo el gráfico, para que cuando usted vaya a crear una comparación o quiera en este caso presentarlo, no se me vaya a confundir, porque por ejemplo, el gráfico del cilindro o cono es como va partiendo la información en una misma serie para obtener en este caso resultados que nosotros queremos. Entonces, no porque se vea bonito, a la hora de estarlo presentando nos podemos llegar a confundir. Vámonos mejor para lo básico que conocemos, en el cual pues va a representar por cada una de las series la información que nosotros tenemos dentro de la tabla. Tenemos el gráfico de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través de un tiempo. Un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que lo puede, en este caso, ser un gráfico de línea. Y tenemos el gráfico XY o de dispersión. Quiero decirles que para la versión de 97-2003, el nombre al que nos referíamos para este gráfico es XY. En este caso, ahora tiene el nombre de dispersión. Entonces, de las dos formas en cómo se lo mencionen, estamos hablando siempre del mismo tipo de gráfico. Dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes. En lugar de utilizar categorías, que es el nombre dado, en algunos de los ejes, como en los gráficos en este caso anteriores. Excel tiene algo que siempre se nos va a hacer muy amigable, porque él internamente, además de proporcionarnos todos estos tipos de gráficos, también nos da una opción en la cual nos permite él expresarnos con diferentes gráficos cuál nosotros podríamos en este caso seleccionar. Pueda suceder que nosotros tengamos una tabla y en ese momento dudemos cuál sería el gráfico adecuado para poder utilizarlo. Pero quiero mencionarles que dentro de las opciones del grupo de gráficos que tenemos, igualmente Excel nos proporciona la opción de gráficos llamados recomendados. O sea que nos tira desde el que él considera que podría ser el primero y así sucesivamente se van colocando hacia abajo todos los que conllevan a la información que nosotros le estamos proporcionando. Entonces, si en algún momento ustedes consideran no saber qué gráfico utilizar con la información que tienen, se van a la opción de gráficos, buscan gráficos recomendados y entonces ahí les van a salir todos los posibles gráficos que pueden utilizar para la información. Quiero pasar en este momento ya a presentarles mi libro de Excel. Quiero decirles que si ustedes requieren esta información que les acabo de presentar, yo con gusto les puedo pasar el PDF para que ustedes pues lo tengan en cuenta. Acá está como bastante resumida la información dentro de la página de Office. Se encuentra como más información que conlleva como siempre a lo mismo. Entonces acá lo que traté de poderlo resumir para que ustedes se den cuenta, todos los gráficos que en este caso se utilizan más o con más frecuencia dentro de Excel con la información pues que nosotros le proporcionamos acá. Voy a hacer un cambio acá. Voy a iniciar en este caso realizando acá un cambio. Voy a insertar acá algunas filas y voy a trasladar esta información que se encuentra acá. Sé que no conlleva a lo que tenemos acá abajo, pero quiero iniciar con esta acción. Dice la teoría que yo tengo dos formas para poder crear el gráfico. Una de ellas es posicionarme dentro de la tabla y otra es poder seleccionar la tabla completa para que se comprenda cuál es la información que requiere. Cuando nosotros tenemos información en la parte superior que no tiene nada que ver con nuestra tabla, y muchas veces esta es la forma en la cual nosotros creamos tablas para crear gráficos, donde arriba le podemos colocar, esta es la sucursal, por ejemplo, de Santa Ana, de Sonsonate, de San Miguel,
Y entonces cometemos tal vez, digamos, el error de colocarlo en la parte superior de la tabla. Entonces, al venir a la opción de insertar, que es donde se encuentra el grupo de gráficos, me voy a posicionar y voy a iniciar con el gráfico de columna. Y en este caso, miren, yo doy un clic y yo tengo acá la referencia del cuadro de los diferentes tipos de gráficos que yo tiene, en este caso, el de columna. Yo voy a utilizar el primero 2D y quiero que se den cuenta acá, miren, que con la información que tengo, no tengo ni las series ni las categorías correctas. Bueno, no tengo las categorías correctas porque me está incluyendo la palabra gráfico de columna, gráfico circular, trimestre 1. Y esta no es la información que yo quiero. ¿Qué ha sucedido? Excel ha comprendido que toda la información que yo tengo acá es para la creación del gráfico. Entonces, nosotros, pensando que estamos creando el gráfico correctamente, acá estamos cometiendo un error. ¿Qué pasa? Que este gráfico no está bien. Ahora bien, si yo tengo información en la parte superior, otra de las opciones que Excel me permite para crear el gráfico es la selección. Y en este caso, cuando ustedes tengan información en la parte superior, siempre, siempre deben de seleccionar para que Excel comprenda cuando vayamos a crear el gráfico. Miren ahora cómo cambia. Tengo en este caso las categorías correctas que corresponden a cada uno de los trimestres y que conlleva en este caso la información de mi gráfico. Entonces, ahora sí, yo tengo el gráfico correcto que voy a utilizar dentro de lo que sería Excel. Entonces, solo déjenme Una terminar. pregunta. Sí, dígame, dígame. Antes de que eliminara donde decía gráfico y, bueno, las dos columnas, las dos filas de arriba, si ahí dijera tienda Sonsonate, Así va a aparecer. pero Tienda Sonsonate, trimestre 1. sí, pero aparecería dentro de la barra o como título del gráfico. No. Recordémonos que dentro de lo que les estoy explicando en este momento, nosotros tenemos serie y categoría. Entonces, hablando en este caso de las series que conlleva cada una de la información que tengo acá, que corresponde a cada uno de los trimestres, entonces sería, por ejemplo, almacén El Buen Vestir, trimestre 1, si esa sería la palabra que yo tengo en la parte de arriba. Almacén El Buen Vestir, trimestre 2. Entonces, esa información que se antepone allí, Excel ha considerado que va dentro de la información del gráfico. Cuando mi tabla es esta que tengo acá. Entonces, ya al seleccionar el cuadro completo que corresponde en este caso solamente a la información que se encuentra dentro del gráfico, es donde me permite en este caso ya hacer lo que sería la comparación. Ya les voy a explicar esto que estoy haciendo ahorita y quiero que vean que conlleva a mis encabezados que siguen siendo importantes dentro de Excel. Porque acá no dice almacén El Buen Vestir trimestre 1, dice trimestre 1. Entonces, esta es la información que yo debo de proporcionarle a Excel cuando yo tengo información en la parte superior para que de esa manera me pueda crear mi gráfico de una forma correcta. Porque si no, está añadiendo información que no conlleva la información que tengo. No sé si queda claro. Sí, Claro, claro. Sí, está gracias. claro. Muy amables, muy amables. Permítanme que me acá y bajé la pantalla. Ahí está. Ahorita ejerzo, permítame, ahorita lo voy a buscar. Acá. Muy bien, entonces, ahora sí, miren, ya hemos sacado acá el gráfico y quiero llevármelo para la zona de la parte de arriba. Mientras no me encuentre dentro del gráfico, acá siguen estando mis pestañas normales que siempre aparecen cuando abro un libro de Excel. Pero cuando yo estoy dentro ya de lo que es el gráfico, me aparece diseño de gráfico.
En las versiones 2010, en las versiones 2013, yo tengo tres pestañas: diseño, herramienta de gráfico y formato, si no más me equivoco. Pero para las nuevas versiones de 2016, 2019 y Office 365, solamente tengo dos: diseño de gráfico y formato. Estas son las dos que me aparecen. Donde el que más se utiliza en este caso para poder realizar ya todos los cambios que nosotros queremos en la parte de diseño de gráfico. Entonces, antes había divisiones, ahora solamente tenemos dos, que sería diseño de gráfico y en este caso lo que sería formato, que acá igualmente se llama. Este formato lo que hace o lo que nos va a ayudar es poder realizar cambios dentro de todo lo que ya vamos a ver en este momento. Además de eso, miren, nosotros tenemos acá para poder colocar texto, lo podemos hacer por medio de formas. Sé que dentro de este curso no viene la parte de formas, pero también es importante que si nosotros requerimos de alguna forma dentro de lo que sería mi tabla, perdón, de mi gráfico de Excel, pues acá me permite poder incluir todas ellas. Y cada una de las formas, y me voy a tomar acá el tiempo de poderles decir, cada una de estas formas lo que hace es la representación tal vez de alguna información que yo quiero colocar acá como ex. Me voy a ir acá rápidamente, miren que cuando ya saco una forma, aparece nuevamente lo que es una ventana, una pestaña flotante de formas, y en ella igualmente podemos hacer todos los cambios que yo realice acá a la forma. Es como que yo se lo estuviera realizando en este caso a cada una de las columnas que tengo acá. Entonces, en ella yo puedo hacer todos los cambios que yo requiera de color, de un solo color, puedo hacerlo de imagen, de degradado, si yo así lo quiero. Igualmente me permite colocar de textura. Por ejemplo, miren, si quiero de imagen, acá me da las diferentes formas. Lo voy a hacer por medio de lo que sería buscador de Bing. Acá, por ejemplo, miren, le voy a poner que lo paisaje. No encuentro ahí la palabra paisaje. Vamos a colocarle ese. Y quiero que vean, vamos a ver, me hace el cambio. Imagen. Para colocar. Bueno, por ejemplo, vamos a ver este. Ahora sí. Y quiero que vean que igualmente pues podemos incluirlo acá colocando una información adicional. Entonces, es por eso que dentro de los gráficos o dentro, en este caso, de la pestaña de formas, incluye, perdón, de la pestaña de formato, incluye formas para que igualmente podamos trabajar con Word Apps, que igualmente pues acá podemos realizar diferentes cambios. Por ejemplo, a mí Word Apps me gusta trabajarlo con la versión 97.3 porque siento que le saco más provecho para estas nuevas versiones. Creo que debo de hacer como muchas modificaciones para que se vea bonito. En cambio, la versión 97-2003 de un solo me da ya los diseños o muchos diseños para que yo pueda en este caso colocar y me facilita en este caso el tiempo. Pero vean acá, miren, que igualmente pues incluye esta acción. Bueno, voy a quitarlo. Ahora bien, miren, vamos a empezar ya a realizar el cambio dentro del gráfico. Y yéndome a diseño de gráfico, en lo que es la pestaña de diseños de gráficos, yo tengo diseños rápidos. Estos tipos de diseños rápidos son los que incluye Excel para que nosotros podamos tener como diferentes tipos, en los cuales el que más me guste o el que considere yo que se visualiza mejor la información, por ejemplo, miren, este no se visualiza bien la información. Entonces, yo me quedo con el que mejor me parezcan los diseños que se encuentran acá. Además de eso, miren, usted lea, dice, mire, que el diseño 5 me va a mostrar título del gráfico, tabla de datos, título de eje vertical, línea de cuadrícula. Yo me recuerdo una vez,
que estando en mi trabajo, vino la persona que me estaba diciendo o explicando cómo iba a trabajar el gráfico, me dijo, que tenga datos, por ejemplo, de la información que tengo acá, ¿verdad? Que tenga datos, que tenga título, que tenga eje vertical. Y yo me quedé, ah, sí, pero nunca había venido acá a revisar que cada uno de los diseños que me muestra Excel me da toda la información que va a contener. Entonces yo acá, miren, por ejemplo, el diseño que más me gusta de todos los que se encuentran acá es el diseño número 9. Yo considero que es el que está más completo. De toda la información es el que se encuentra más completo. ¿Por qué? Porque me muestra el título del gráfico, las leyendas a la derecha, el título de eje vertical, título de eje, en este caso horizontal, eje vertical y líneas de cuadrícula principal. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, para mí el diseño número 9 es el que proporciona en este caso pues toda la información que yo requiero para lo que es mi gráfico. Entonces, este es el que yo voy a dejar. Además de eso, miren, puede suceder que su jefe en 5 minutos le dijo que crea un gráfico porque usted solamente había creado la información. No se preocupe. Igualmente tenemos en las opciones de estilos de diseño diferentes colores que ya trae en este caso Excel. Si ustedes se van a versiones anteriores, teníamos más gama de color. Para estas nuevas versiones, solamente estas que se muestran acá. Y además de eso, perdón, además de eso, pues podemos incluir el ir colocando en cada una de las columnas el color de nuestra preferencia. Entonces acá, miren, si lo queremos hacer un poco más rápido, lo podemos trabajar de esta manera. Y además de eso, que acá se los acabo de mencionar por separado, diseño y cambio de color, tenemos estilos en los cuales acá, miren, automáticamente usted puede incluir cualquiera de los estilos que también más le guste. Estos ya son estilos donde me cambia, en este caso, cada una de la información que tengo acá. Igualmente puedo cambiar de color y se va a proporcionar para todos los diseños que me está mostrando. Muchas veces buscamos acá rápidamente, por ejemplo, este que se encuentra acá, y lo que hacemos es automáticamente, en este caso, pues darle clic y ya nos quedó diferente, ¿verdad? A lo que nosotros teníamos. Pero nosotros no lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a ir haciendo un cambio radical acá a lo que sería el gráfico. Ya le vamos a colocar los nombres y vamos a hacer el cambio de todo. Voy a comenzar, miren, acá con la primera columna. Cuando yo doy un clic al primer cambio que voy a hacer, yo quiero que vean que todo lo que tiene que ver con trimestre 1 se selecciona automáticamente. ¿Cómo voy a realizar este cambio? Yo puedo darle en este caso la opción de doble clic a cualquiera de mis gráficos o a mis columnas que tengo acá y se me va a aparecer formato que es el mismo que se encuentra acá. Miren, la diferencia es que ahora yo tengo acá a un lado y yo puedo crear todos los rellenos que yo quiero. Yo puedo decirle que quiero relleno sólido, que quiero un relleno degradado. Vamos a trabajar primero con el relleno degradado. Yo me voy a ir para la parte inferior y lo mismo que se recuerdan que hacíamos con dos colores para colocar en las celdas, igualmente acá podemos irlo haciendo con puntos. Por ejemplo, acá le voy a decir que acá lo quiero amarillo, este por ejemplo color verde, quiero que vayan viendo en este caso la columna cómo va realizando el cambio de color que yo le estoy proporcionando acá. Al final, me va a quedar de esta manera. Acá puedo ir moviendo, puedo ir en este caso incluyendo, eliminando si no lo requiero, tener en este caso acá un punto adicional y así me queda la primera columna. Me voy para la segunda. Yo puedo colocar, por ejemplo, en relleno con imagen de textura. Yo tengo dos opciones. Buscarlo, en este caso, en las opciones de insertar. O déjenme acá mover un poco, o venirme acá con todas estas imágenes de texturas que aparecen acá. Miren, puedo colocar el que más me guste y automáticamente va a ser el cambio en este caso para tú. Me puedo ir para el tercero, puedo nuevamente ir con lo que sería relleno con imágenes.
E igualmente, perdón, me voy a ir con relleno de tramo para irlo haciendo. Acá puedo trabajar con dos colores. Igualmente acá, miren, voy a incluirlo, ese color no. Vamos a ir a más colores. Voy a incluir este con este. Vamos a ver cómo se ve. Y vean, por favor, miren, ahí va haciendo el cambio según la trama que más me gusta. Entonces, lo voy a dejar de esta manera. Voy a realizar acá otro cambio, miren. Y en relleno, en este caso con imagen, me voy a ir a la opción de insertar. Igualmente, puedo buscar acá en Bing, que es el buscador, una imagen que me guste. Voy a darle la opción de insertar. Y ahí está. No sé por qué ya me está tardando un poco, pero ahí está, miren. Bueno, esa no se mira bien. Voy a buscar otra. Bien. De fondo. Solo que vamos a ver. Se me va a acercar. Muy bien, miren. Ya hice acá. Ahora voy a dar clic en la parte, en este caso, de dentro del gráfico. Me voy a ir nuevamente a lo que sería cada uno de los rellenos que acabo de utilizar y quiero que vean que automáticamente se va a posicionar de todo lo que he venido trabajando. Me voy nuevamente a insertar, voy a buscar imágenes en línea. Vamos a colocar acá un nombre. Voy a insertar este y vean, miren, ya estoy realizando un cambio a lo que sería mi gráfico. Por ejemplo, ahora acá el texto no se visualiza bien. Me voy a ir para inicio. Acá voy a colocar el texto en color blanco y puedo también aumentar acá. Miren, voy a hacer esto un poco más para acá para que ustedes puedan ver. Acá vamos a cambiarle el nombre a gráfico de columna. Vamos a hacerlo de esta manera. Igualmente puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño para que se visualice mejor. Nuevamente voy a hacer acá el cambio y para que se visualice también cada una de las series que tengo acá, le voy a poner acá en el. Ahí está. Esta sería, este, lo voy a dejar de esta manera. Y acá, ahí está. Voy a quitar todo lo que tenga la palabra. Igualmente, le voy a poner acá negrita y puedo aumentar. Y acá igualmente puedo hacer. Quiero que vayan viendo cómo automáticamente puedo ir cambiando, en este caso, al color de mi preferencia. Y él va realizando, miren, el cambio. Ahí está. Me gusta de ese color. Y vean cómo, miren, automáticamente vamos. Digamos, traveseando cada una de todas las opciones que nosotros tenemos acá y podemos transformar nuestro gráfico de la forma que más nos guste, en la forma en la cual nosotros, por ejemplo, acá puedo colocar como fondo el logo de mi empresa y se va a ver mejor. Poder incluir en cada una de ellas, por ejemplo, un color diferente, ya sea de tramo, degradado, y así poderlo incluir con todo lo que nosotros en este caso requeramos dentro de lo que sería el gráfico. Lo mejor de todo esto, miren, y aquí lleva a que cuando nosotros tenemos toda la información seleccionada, me había quedado hasta estilos de diseño, me voy a ir para el grupo de datos. Y acá, miren, yo tengo opciones para poder cambiar la información, que todo lo que está en filas pase a columna y todo lo que está en columna pase a filas. Miren acá cómo hizo el cambio. Puedo seleccionar, por ejemplo, yo acá tengo tres trimestres de serie. Yo voy a decirle que solo me muestre trimestre uno. Y miren, ah, bueno, hoy voy a necesitar solamente trimestre dos. Ahora voy a necesitar solamente el trimestre 3. Y entonces acá nosotros podemos adaptar el gráfico para que se visualice solamente la información. Si yo requiero solamente dos columnas, dos columnas. Y ahí cada una de las series, en este caso de trimestres, que conlleva la información que tenemos.
Además de eso, también tenemos las opciones para poder cambiar el tipo de gráfico. En este caso, vean que acá nos aparece el diseño que ya tenemos nosotros, pero igualmente yo le puedo decir que ahora lo requiero circular, que ahora lo requiero de barra. Y vean cómo me va mostrando acá el cambio que yo puedo realizar dentro de un gráfico que ya he creado. Y por último, en la parte de los que serían los grupos, tenemos ubicación. ¿Cuántas veces queremos cambiar el gráfico a otra hoja? Y entonces lo que hacemos y pensamos que está correcto es de darle copiar y pegar. Y esa no es la forma de llevarse un gráfico para otra hoja. La forma correcta es, estando en diseño de gráfico, me voy a la opción de mover gráfico, puedo incluirlo en una hoja nueva o puedo decirle que lo quiero llevar para cualquiera de las hojas que tengo acá dentro de mi libro de Excel. Entonces, estas serían las opciones que nosotros tenemos a la hora, en este caso, de crear gráfico. Voy a finalizar, siempre teniendo acá la selección de la información. Me voy a ir a crear el gráfico de circular y en este caso ahora lo voy a trabajar como 3D. Voy a irlo trabajando acá un poco más rápido por el tiempo. Quiero que vean, como decía la teoría, la única información que me va a representar, ya que venimos trabajando o el ser viene trabajando de derecha a izquierda, el primero que encuentre, ese es el que yo voy a o el que se va a colocar acá. Ya no los tres, aunque si ustedes se fijaron, yo seleccioné los tres primeros, pero solamente me muestra uno. Yo puedo realizar nuevamente acá el cambio de relleno de imagen. Puedo ir en este caso con cada uno de los colores, perdón, colocando en este caso el color de mi preferencia. Por ejemplo, acá le voy a colocar color verde. Vamos a irnos a relleno de tramo. Voy a colocar este. Le voy a venir para acá. Le voy a decir que quiero relleno degradado. Solamente voy a ir a cambiar acá un color para que se visualice diferente y que en este caso, pues, esto lo voy a cambiar. Y pueden ustedes observar acá cómo nosotros podemos ir, en este caso, trabajándolo. Vamos a ver, este sería relleno de imagen de textura y vamos a colocar. Ahí está, miren. Igualmente, este ya tiene el nombre que corresponde en este caso a la información que tenemos. Solamente voy a hacer acá unas modificaciones. Vamos a irnos a diseño rápido. Voy a colocar este porque si es un gráfico circular de pastel, yo necesito saber los porcentajes que corresponde a la información que tengo acá. Entonces, quiero que vean, mire, cómo ya hice acá un cambio. Coloqué en mi caso para mí el diseño para este tipo de gráfico, el diseño número 6, es el que representa en este caso pues toda la información que quiero. No quería trimestre 1, sino que yo quería trimestre 2. Vamos a seleccionar y acá ahora va a aparecer trimestre 2. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora con el cambio que hagamos? Que cada uno de ellos debemos de irle colocando nuevamente el color que nosotros queramos. Solamente el trimestre 1, que es al que le hicimos el cambio, porque acá es como que se le está colocando otro gráfico de pastel o circular por cada movimiento que yo haga. Entonces acá cambia, miren, porque si yo requiero el de trimestre 2 o trimestre 3, igualmente con haber realizado la selección de todo, yo tengo acá la información de los tres. No debo de estar yendo a seleccionar, que igualmente es una forma correcta. Si, por ejemplo, yo solamente quiero trimestre 3, selecciono lo que sería la categoría, la serie para que se cree. Pero si yo voy a requerir de las tres, de esas tres informaciones que tengo acá, entonces mejor de una sola vez selecciono, dejo acá el trimestre que voy a necesitar en ese momento para presentar. Y si me piden que visualice en porcentaje otro trimestre, lo único que hago es venirme acá a realizar el cambio y colocar en este caso pues el trimestre que requiero dentro de lo que sería el gráfico.
No sé si tienen alguna consulta de esto que les he explicado. He tratado de poderme ir un poco rápido, pero era importante que ese día pues quedara la forma de dos gráficos bastante importantes dentro de Excel que ustedes puedan trabajar. Recuérdense que este tema tiene continuación el día de mañana y ya que mañana estamos finalizando, pues igualmente les voy a enseñar otros tipos de gráficos que tenemos dentro de Excel. No sé si tienen alguna consulta. Gracias, Tony. Todo claro. Muy bien, gracias. Lo único que me faltaría acá, que es algo que yo hago cuando creo un gráfico, para que se visualice mejor, quitar las líneas de cuadrícula que no las necesito ya en este momento, para poder en este caso, pues, colocar el gráfico, centrarlo, podemos hacerlo más grande. Y quiero finalizar la clase explicándoles algo. ¿Por qué se llama gráfico de pastel? Porque en él yo tengo, en este caso, miren, diferentes porciones y lo puedo partir. Y por eso se llama gráfico de pastel, porque cada uno representa una porción y no queda en este caso de la forma en cómo lo podemos crear, sino que igualmente podemos dividirlo. Y entonces vean, por favor, miren, hago un cambio bastante diferente porque las proporciones yo me las puedo llevar para donde yo requiera en el espacio que yo tengo acá. Y es por eso que es llamado en este caso gráfico de pastel, porque en él igualmente puedo tener cada una, el partir y el tener las proporciones en diferentes partes que corresponden en este caso al gráfico que tengo acá. Recordémonos que tenemos nuestro foro en el aula virtual. La pregunta de este día dice, ¿serán importantes los gráficos cuando tenemos una tabla en Excel o solo se deben de utilizar cuando se requiere un análisis de datos? Espero que puedan contestar la pregunta de este día. Como siempre, pues yo voy a tratar de retroalimentar cada una de las preguntas que me hagan. Entonces nos vamos a quedar hasta acá si no tienen ninguna consulta y nos vemos para despedirnos el día de mañana. Deseo que el día de mañana todos puedan tener su cámara activa. Voy a realizar unas capturas de pantalla para que nos podamos despedir bien. Pasen todos feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Bueno, feliz feliz noche, noche para ingeniero. todos. Buenas noches. Feliz.